El relato de las muñecas de porcelana. Mira, estas muñecas las traje de casa de mi abuela. La verdad que ella las quería mucho y al morir ella no vio quién las siguiera cuidando. Así que decidí yo quedarme con ellas. Erika había invitado a su amiga Fanny a pasar la noche con ella, aprovechando que sus padres habían salido. Ella le contaba a su amiga cómo esas extrañas muñecas de porcelana habían pertenecido a su abuela durante muchos años y cómo en vida había sido su más grande tesoro. Oye, no te ofendas, pero esas muñecas hasta han de dar miedo. Su cara, su sonrisa, no sé, hay algo en ellas que no me gusta. Hoy en la noche te van a venir a jalar de los pies. No hagas eso, me espantaste. Ya viste, ya rompí una de las muñecas. Del golpe le corté la cabeza. ¿Cómo le tienes miedo a esto? Mira, las voy a guardar en el closet, con llave, para que puedas dormir tranquila y mañana temprano reparamos la que se rompió. Total, no creo que sea mucho problema pegarle la cabeza. Ahora solo falta que aparezca mi abuelita y me pida que se la pague. Esa noche, Erika guardó bajo llave en el closet las muñecas de porcelana de su abuela. Entrada la madrugada, cosas raras comenzaron a suceder. Se escucharon como se abrió el closet. Pasos muy pequeños. Erika, ¿escuchaste eso? No sé, debe ser un ratón. No sé, mejor prende la luz. El ruido viene dentro del closet. La sorpresa fue terrible. Al encender la luz, las muñecas de porcelana estaban fuera, tiradas en el piso, como si alguien las hubiese sacado del lugar. Yo mejor me largo de aquí. No, espera. Esto es cosa del diablo. No, espera. Fanny corrió hacia las escaleras para descender a la planta baja y salir corriendo de esa casa. Se escucharon gritos desesperantes. Sin darse cuenta por el miedo que corría Fanny, tropezó por uno de los escalones y cayó rodando por la escalera. Al caer al piso, su cabeza tronó hasta romperse los huesos del cuello. Erika se acercó lentamente y miró con profundo dolor la causa del tropiezo de su amiga. En el escalón se encontraba la muñeca de porcelana sin cabeza que su amiga había roto esa noche, y a lo lejos por el pasillo que conduce al patio trasero se escuchaba una risa macabra. Al parecer era la risa de su abuela, que parecía haber venido a cobrar venganza por lo que habían hecho a sus consentidas muñecas. Y ustedes que me escuchan, ¿están seguras de que esas muñecas que tienen adornando sus casas siempre han estado en el mismo lugar? ¿En el mismo lugar que las dejan una noche anterior?